Hoy te presentamos un nuevo destino OK, el cual puedes visitar y recorrer con un estilo de viaje mindful. Como lo dice el monje budista considerado como el hombre más feliz del mundo, Matthieu Ricard, no hay persona que no se deleite con los paisajes majestuosos de la naturaleza. Es por ello que hoy hablaremos de un lugar en Perú capaz de impresionar a cualquier persona. Se trata de Cotahuasi en Arequipa, al sur del país. Cotahuasi es la capital de la provincia de La Unión y su ciudad capital, Cotahuasi, se encuentra ubicada a 2.860 metros sobre el nivel del mar. Toma aproximadamente 14 a 16 horas en vehículo llegar desde la ciudad de Arequipa. El pueblo mantiene la hermosura de las ciudades altoandinas del Perú, calles empedradas y casonas de amplias puertas y balcones coloniales. El río del mismo nombre, que está a media hora del pueblo, acentúa su belleza. Los cerros que lo rodean hacen que Cotahuasi mantenga un clima primaveral la mayor parte del año. Esto lo hace ideal para recibir viajeros nacionales e internacionales. Si bien en los meses de enero a marzo hay lluvias, estas permiten que la mayor parte de la zona se cubra de verde vegetación. El invierno pasa casi imperceptible, lo que para muchos lo hace percibirse como un clima curativo y para otros como el mejor clima de todo el Perú. Y es cierto, cuando he podido recorrerlo, el límpido cielo azul matizado de hermosas y gigantescas nubes blancas brinda paz y alegría. El poder caminar por sus tranquilas calles encontrando amables pobladores locales genera tranquilidad a la vez que nos hace sentirnos gratamente acogidos. La deliciosa y nutritiva comida, el ritmo de vida apacible y el estar rodeada de naturaleza motivan a sus visitantes a extender su estadía, a pesar de que no cuenta con una moderna planta turística. En ese tipo de destinos se puede practicar un turismo realmente vivencial y auténtico. En Cotahuasi podemos ser testigos de las faenas diarias de sus pobladores, interactuar con ellos y aprender de su valioso conocimiento ancestral. Además del pueblo, la villa de Cotahuasi, encontramos otros atractivos como la iglesia Nuestra Señora de la Concepción, con su marcado estilo colonial y en cuyo interior resalta un altar bañado en pan de oro, así como hermosas pinturas de la escuela arequipeña. El mirador es el lugar ideal para tener una visita estupenda de toda la ciudad. También podemos visitar el campanario de Santa Ana, elaborado en piedra y bronce, ubicado a la salida del pueblo. O tal vez el Cerro Buñao, ubicado a una hora a pie de la villa, considerado como el apu protector del lugar. Este se constituye como un mirador natural desde donde podemos observar el vuelo de los majestuosos cóndores. A 15 minutos por la carretera se encuentra el puente colgante de Chaime. Es el puente más alto de toda la provincia y es de uso peatonal. Construido en alambre y madera, sirve para atravesar el río Cotahuasi. Un poco más lejos, a una hora y media a pie desde Cotahuasi, se encuentran las ruinas de Ayahuay. Se trata de otro excelente mirador que permite apreciar todo el valle de Cotahuasi y parte del imponente cañón del mismo nombre. Precisamente es el cañón de Cotahuasi el más preciado tesoro natural de ese destino arequipeño, pues es considerado uno de los cuatro cañones más profundos del mundo. Con 3.535 metros de altura, duplica el famoso Gran Cañón de Estados Unidos, por lo que estar ante su presencia nos permite desconectarnos de la vida cotidiana y material para reconectarnos con la imponente Madre Tierra. Escuchar el ruido de las aguas al caer tan profundamente nos facilita procesos de meditación profundos y la exploración de nuestra naturaleza interior y exterior. Es un escenario ideal para tomar conciencia de nuestro rol en el planeta, de la importancia de su conservación y que lo más valioso de nuestras vidas no necesariamente se puede comprar, sino que muchas veces está en el mundo que nos rodea. Te invito a visitar Arequipa y en especial Cotahuasi. Será un viaje sumamente inspirador que te sorprenderá con cada paso que des.